Bueno, sean bienvenidos a un video de una guía. No una guía de una clase, sino una guía para PvP. Iniciando desde cero, así, explicando desde lo más básico. Voy a tratar de explicarlo de la forma más coherente, lenta, para que la gente que aún no hace PvP comience sus PvPs. Ok. Yo ya estoy listo en mi inventario. Tengo todos los objetos que uno necesita para el PvP. Ah, no, me falta uno. Ya, y ahora les voy a explicar. Si tú eres nuevo y llevas, no sé, 20 de carne y dos pociones, no te sirve. Porque necesitas una poción para cada situación. ¿Ok? Vamos pensando. Primero empecemos por el tipo de la curación que uno necesita. Cuando tú te curas con vendas, te curas 10 de vida. Pero si tú le agregas carne seca, que hasta el momento el mejor es el Goulash, pero para conseguir un Goulash tienes que farmear la vida, así que lo hacen con carne seca. Cuando combinas la venda con la carne seca, te curas 15 por segundo. Eso quiere decir que en la venda dura 4 segundos, entonces te cura 40 y la carne te cura 5, o sea, te cura 20, o sea, 60. Por 60 en 4 segundos, cosa que está bien. No sé si hice mis cálculos mal, pero bueno. Ahora, la poción de disipación. La poción de disipación es muy importante en todo PvP. Actualmente, llevar una poción de disipación es prácticamente suicidarse. Necesitas llevar dos pociones de disipación para poder aguantar en un PvP y mantenerte al tanto para poder no regalarte, no venderte y etcétera. ¿Ok? Es algo muy importante, muy esencial. En qué momento tirarla, lo hablaremos más adelante. Primero vamos a explicar un poco todo sobre las pociones. Luego, tenemos la poción de velocidad. La poción de velocidad es también muy importante en momentos de persecución o momentos de escapar. Cuando tú ves que te queda muy poca vida, la otra persona no tiene martillo, no tiene gancho, no tiene algún stun. Tú te tiras la poción de velocidad y corres, con tal de empezar a curarte y mantener tu distancia. Si ves que te sigue persiguiendo, lánzale un martillo, lánzale una voladora. Si eres chamán, tírale terror, tómate un bálsamo, pero mantén la distancia cuando te estés curando, para que no te maten y pueda dar vuelta el PvP. O en caso de que tú lo tengas a poca vida, tú hacer lo mismo que él te hace a ti, perseguirlo y tratar de acertarle el martillo primero que él. Cosa de que cuando le aciertes el martillo, como estás con velocidad, puedes tirarle martillo mina. Y así puede llevarte la kill o quizás se queda uno de vida y te la devuelta. Eso es muy relativo porque los PvP son muy random, no hay ningún PvP igual. Todos los PvP tienen algo distinto, porque todos cometen errores. Hasta yo los cometo cuando tiro los martillos al aire. La poción de armadura. Esta poción es algo que los jugadores de PvP no solemos utilizar. O sea, no es que no la queramos utilizar, sino que se nos olvida o no sabemos en qué momento utilizarla. Ahora, la razón y en el momento por el cual se debe utilizar la poción de armadura es cuando te gastas la velocidad, te gastas la disipación y ves que no tienes nada para tomarte y te van a atacarte, no tienes cómo defenderte, te tomas una poción de armadura. Y con eso reduces mucho el daño que te hacen y puedes llegar a sobrevivir para poder lanzar nuevamente un martillo y mina. Y por fin estudiar a la persona. Si él tiene poca vida también, le atacas. Y si él tiene mucha vida, corres. Que esa sería como tu única salvación que tienes para poder escapar de ese tipo de situaciones. Luego, el elixir. Ya, esto es algo muy importante. Cierto que hay elixires para cada clase, menos para las clases combiales, pero actualmente el meta es tanque, el meta es bandido y esas clases y ocultista. Y esas clases, bueno, ocultista no tiene velocidad, pero los dementes por usar esta poción tienen 10% más de movilidad ante ti. O sea, si tú eres un chamán, tienes poca vida, estás corriendo, él te va a alcanzar y te va a pegar un básico. Todo el rato te va a estar pegando básico porque todo el rato te va a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que yo al menos hago para PvP? Es tomarme un elixir de guerrero para poder mantener una velocidad igual a la de mi oponente, para que así no me alcance y no me esté
quiteando todo el rato con básicos. Ahora, si es un cazador, ahí sí la tienes difícil. Ahí sí que tienes que jugar mucho con la mente y saber cómo esquivar, saber cómo correr, saber qué hacer. Pero eso ya va para una guía futura de qué clases quieren que haga una guía, porque puedo hacer una clase de cada tipo, pero en este caso voy a necesitar a Fox, porque esta es una guía solamente para explicar la base del PvP. Ahora, ¿qué más? La poción de demente tienen que utilizarla antes del PvP. No la usen estando en el PvP, porque si ustedes se tiran una poción de demente, la otra persona le va a tirar un gancho, le va a tirar un martillo o una mina. Ustedes van a estar estuneados, no se pueden disipar. Si eres ilusionista, tiras el dash, está bien, pero te van a volver a alcanzar porque se tiran velocidad y tú no tienes disipación en 15 segundos. En esos 15 segundos, si tú eres una clase de mago, te van a borrar. Te van a guanchotear. Si eres arquero, puedes llegar a salvarte, pero aún así te van a borrar si es que el otro tiene runas. Entonces, la poción de demente, si tú ves al oponente, tómatela, pero mantente lejos. Cuando veas que te quedan 2 segundos para la disipación, acércate. Y ahí es cuando puedes iniciar a atacarlo. Porque si él no se toma demente, tú te tomas demente, él te tira un gancho, te puedes estar el combo completo y te aseguro que te va a guanchotearte. Si eres un tanque, también te puede llegar a guanchotear si es que él tiene mucha runa. Después, las sopas. Las sopas de daño y de curación, o sea, las sopas de daño y de defensa, siempre tienes que llevarlas. En mi caso, como estoy tan oxidado, se me olvida usarlas. Entonces, ese es el problema que yo tengo al menos, que es de lo cual yo debo adaptarme. Pero siempre antes de un PvP, tomarse las sopas. Cuando vean que se les va a acabar, si tienen un tiempo de observar ahí arriba, que es cuando se toma la sopa, que sería aquí, ahí recién observen y fíjense, si se le acaba, vuelvan a tomarse una sopa para poder mantener ese poco daño que te da y esa poca armadura que te da, que también es muy útil. La reflejo. Sí, eres un mago, no te sirve la reflejo. Pero ¿en qué situaciones se puede utilizar? Cuando ves que él te va a hacer un tradeo de daño, por ejemplo, él es cazador o eres duelista. Se queda frente a frente contigo. Tú ya no tienes disipación, no tienes velocidad. Tienes dos opciones. O te tomas la armadura o te tomas la reflejo. En este caso, si la otra persona tiene mucha runa, la reflejo te vendría mejor porque él se va a autorreventar, se va a auto one shotear solo, más el daño que tú le haces. Ahora, si tiene muy poca vida, lo ideal sería que te tomes armadura y intentes escapar. Pero si tú estás full vida y él se queda en un tradeo constante contigo, tú te tomas un reflejo. Si el otro es arquero, te tira boleadora, te tiras un reflejo y ahí le haces counter a lo que él te puede hacer, da igual qué clase que seas. ¿Ok? Y bueno, el bálsamo te lo tienes que saber tomar en distintos tipos de situaciones. Cuando estás alejado de él y él se mantiene lejos porque está sin recursos o algo y tú tienes muy poca vida, pero tú sabes que él te la puede dar vuelta cuando le cargue el martillo, tú tienes que retroceder, tomarte el bálsamo y con eso ya estás listo. No tienes que nada que hacer, tú tomas el bálsamo y después de nuevo a la batalla. Siguiente. ¿Qué tipo de combinación necesitas para cada clase? Primero, tienes el martillo mina. Acá pones la mina y aquí pones el martillo. Cuando eres una clase de tanque, el martillo mina está bien. Martillo mina. Cuando eres una clase de rango, el martillo y la boleadora es muy útil. ¿Por qué? Porque en las situaciones que están acá, por ejemplo, en situaciones así como las que estoy marcándole con el cursor, no hay mobs, no hay objetos que te puedan bloquearte el paso. Pero cuando tú le estás ganando, normalmente la gente se mete entre los mobs. Ya. ¿Y qué es lo que pasa cuando se mete dentro de los mobs? Los martillos se vuelven totalmente inútiles. Tienen que estar melee prácticamente para acertarle. Pero ¿qué es lo que tú debes hacer? Por eso es que les digo que boleadora y martillo es bueno para las clases rango. Porque si tú lo marcas y está entre los mobs, y si está cerca de un gigante, tú le lanzas una boleadora. Y al momento de la boleadora impactar entre la persona, se queda stuneado por 4 segundos. Y en esos 4 segundos tú puedes pegarle el latis más los mobs que le pegan. Y si tienes suerte, el gigante tira la habilidad y lo stunea otra vez. Y ahí tienes 8 segundos para poder pegarle y ganar el PvP. Yo he ganado varias veces así, así que se lo recomiendo. Al igual que para las zonas élficas. Por ejemplo, la nueva zona, cuando la otra persona llega a traer el oso, tú le lanzas una boleadora al oso y el oso se... le tira la habilidad y lo prácticamente guanchotea y ahí ganas el PvP instantáneo. No tienes que hacer ningún esfuerzo, ni disipación gastarte. Eso es como lo inicial del PvP. Otras personas que veo que van a zona con equipaciones distintas. Por ejemplo, van con set piezas de mago y unas pantalones de tanque.
Mijo, eso no te sirve porque cuando tú te equipas una, cuando tú te colocas una equipación que te dice, por ejemplo, pantalones de mago, te dice que te da 13 de armadura. Y si tú tienes una especialización, como por ejemplo clase de mago, como en mi caso chamán, me da más 9 puntos en caso. ¿Y qué pasa si yo me cambio de clase? Que es lo que normalmente uno hace cuando va alguien que no sabe jugar y va con cualquier clase de combinación. Si tú vas con clase de asesino, que es armadura media, esta que es armadura ligera no te sirve. Bueno, este casco de dragón es para todos, así que eso es aparte. Esta es armadura ligera. Fíjense, la armadura de 14 puntos ya no me brilla. ¿Y cuánta armadura tengo? 59. Entonces, siempre fíjate, las clases de mago son equipación ligera, las clases de tanque son equipación pesada y las clases de arquero son equipación o asesino o druida, son equipación mediana. Entonces, siempre fíjense en eso, porque he visto varias personas que van a zona y van con equipaciones distintas, van con pechera de tanque, pantalón de arquero, botas de mago, casco de dragón, que en ese caso el casco de dragón estaría bien, porque el casco de dragón es algo que se utiliza para todas las clases. Te da 20 puntos de armadura más 30 de vida, que es algo como un Jorun, que es algo que te sirve para cualquier clase y es muy beneficioso para los PvP en cuanto a diferencia de vida o a diferencia de daño. Igual que las botas, también están las botas de dragón o las botas de impulsor. Las botas de impulsor te dan un poco menos de armadura, pero te dan más velocidad de movimiento, que eso es algo que te ayuda mucho más, porque necesitas velocidad de movimiento si eres una clase que no tiene movilidad. Pasando a lo siguiente, ya explicamos lo de las pociones. Bueno, una cosa. Tú decides cómo quieres tener tu inventario. Lo ideal sería tener las 5 pociones, la comida y las pociones acá y los elementos de ataque aquí. Después, si tú eres nuevo y no sabes hacer PvP, anda a zona con un set roto. Ve con un set roto, ponte a practicar, lleva una disipa si es que vas a empezar por primera vez para que si es que te matan no regales una disipa. Anda con un set roto, ponte a practicar. Empéñate en buscar una forma para ganar. Si ves que la persona está full legendaria con 4000 runas, obviamente no pierdas tu tiempo y no vuelvas porque no vas a conseguir nada. Búscate un set roto, por ejemplo, este set de aquí o este set de tanque. Con este set de tanque y, por ejemplo, esta hacha. Con eso ya es suficiente para hacer PvP y puedes llegar a ganar un PvP. Con eso ya es suficiente. Si eres nuevo y no tienes experiencia en PvP, puedes ver videos de alguna otra persona que haga PvP. Si te gusta, por ejemplo, la clase de tirador, puedes ver a Álvaro. Si te gustan las clases de duelista, tienes a varios que juegan duelista, al Zodiac, bueno, ¿quién no juega duelista? Ocultistas también. Ilusionista me puedes ver a mí, que yo sí sé jugar con la clase, esa clase, él es la clase con la cual yo mejor juego. Y si quieres ver Pícaro, Pícaro, ¿hay alguno que sube video? También, bueno, después todas las otras clases las uso yo, así que esos son videos que yo tengo. Obviamente lo uso yo, Glacial, Explorador, bueno, Explorador, hay uno que es caza, pero no sube videos. Hasta de Brujo he salido, la otra vez ayer salí de Brujo. Si se preguntan por qué estoy con este báculo y por qué tiene poca vida, es porque tengo un video de PvP con ese báculo. Que no maté a nadie, pero literalmente, bueno, para mí ese báculo, no sé, no me parece tan bueno. Pero bueno, siguiendo con él, con la guía de PvP. Ahora, tú me vas a decir, Yoji, pero ¿qué clase saco? ¿Qué clase puedo utilizar para PvP? ¿Con qué clase me gustaría ir? Primero, lo que tú tienes que ver es cuál es tu gusto. Si tu gusto son los penes, puedes usar ocultista. No, mentira, mentira. Ahora, ¿cuál es? Depende de tu gusto. Mira, yo en mi caso, cuando yo descubrí este juego, a mí me gustó muchísimo la clase de ilusionista. La clase de mago fue mi favorita. Fue la primera que yo quise sacar al 4. Pero como antiguamente no se podía, tuve que sacar glacial, después igneo y después recién ilusionista y después archimago. Pero en mi caso, por ejemplo, ilusionista fue la clase que mejor me gustó. No cometan el error de ir con salir a cazar de Doctor Brujo. Así, por ejemplo, se sacan Doctor Brujo al 4 y después se sacan ocultista o duelista. No cometan el error de ir variando todo el rato, todo el rato. Primero, búsquense una clase que a ustedes les guste o que a ustedes les parezca buena, que les llame la atención. Si la clase les gusta, practíquela todo el rato. No dejen de usar esa clase en PvP. Porque si dejas de usar la clase y te vas a otra clase, vas a de nuevo perder la constancia de haber usado el duelista y haber practicado todo lo que aprendiste. Y claro, te va a quedar la noción, pero al momento de estar en el PvP vas a perder esa potencial que tenías, que es ir mejorando para poder ser imparable en PvP.
Así que búscate tu clase, búscate la clase que mejor te venga, la que más te convenga, la que más te guste y maineala. A lo mejor, por ejemplo, druida, si te gusta druida, te gusta el oso maduro, quizá no es una clase fuerte, pero si hay alguien que sea muy rápido con los dedos, esta clase se puede volver muy fuerte. Si te gusta la clase de asesino, con la clase de asesino también puedes matar fácilmente. Si te gusta chamán, esto es una clase más de defensiva. Tienes la posibilidad de ganar, así como de salvarte de las peores cosas. O por ejemplo en las zonas tirar terror y es muy asqueroso, pero te ayuda mucho para defenderte y llegar a ganar un PvP por el hecho de que lanzas un martillo, los bichos se lo comen, lo matan y tú te llevas el loot. Después tienes bruto, también es una muy buena clase para uno versus. Esta, mira, las clases, las mejores clases para mí, que yo les voy a dar mi consejo. Primero, ustedes elijan la clase que les gusta, la que les guste, la que ustedes prefieran, etc. Pero una opinión mía, si ustedes quieren sacar una clase, las mejores clases que pueden sacar es. Voy a empezar desde aquí. Ninguna, 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 ninguna. Bandido. Esa es la primera. Con esa pueden hacer PvP y es muy buena. Después tienen defensor, pero su counter es ocultista. Pero aún así, defensor es muy buena clase para PvP en solo. Después tienen cazador. Cazador es una de las mejores clases en cuanto a movilidad. Y para PvP, la cosa es que no es una clase fácil de usar. No. Así que la clase de cazador, úsela cuando ya tengan mucha experiencia en PvP. Porque es una clase que necesita demasiada mente. Porque tienes que saber retroceder, tienes que tener saber cómo utilizar tu velocidad de movimiento, tu beneficio, saber cómo esquivar los martillos, saber en qué momento va a tirarte el gancho para poder esquivarlo. Porque si es que te agarran, te tienes que disiparte. Si te disipas, ya tienes como el 70% de perder. En cambio, si esquivas todo y tú la agarras con el combo tuyo, que es un martillo, pegarle tres básicos, después corta curación, después seguirle pegando y persiguiéndolo hasta que calcule más o menos cuando tiene el gancho y pararte a esquivarlo. Y vas a ganarle. Te aseguro que vas a ganarle. El problema es que no es una clase fácil de jugar. Por ejemplo, defensor sí es una clase fácil de jugar. Bandido no hay mucha mano. Después tienes bruto. Bruto es una clase buena también. Es una clase que no requiere de tanta mente. Pero cuando quieres maximizarte con bruto, ya es cuando se te complica un poco porque tienes que saber tirar más alto mina, tienes que saber cuándo utilizar la barrera, tienes que saber cuándo esquivar martillos, cuándo tirar un salto para poder esquivar algún martillo, calcular la distancia del tipo contigo para poder lanzar bien el salto mina. Y es una clase que también es muy buena para un 1 versus 2. Después voy a subir el video de 3, 2 versus 4, 2 versus 5 prácticamente que nos hicimos con Fox. Bueno, 2 y medio porque estaba el de Noah, pero el de Noah murió al tiro. Aquí está Ilusionista 4. Ilusionista 4 también es una clase muy buena para PvP. ¿Cuál es el problema que tienen todos los magos? Es que tienen muy poca armadura. Los magos están en la mierda. El set que sacaron literalmente le da beneficio a todos menos a los magos. La verdad es que es muy mal por parte de Kefir que a los magos los tengan tan mal cuando son una clase muy buena y muy divertida. Pero bueno, la cosa es que Ilusionista también es una clase difícil. Parece que es fácil, pero no es fácil, porque tienes que saber en qué momento utilizar el salto, porque si lo llegas, si llegas y, tú, y lo utilizas cuando el duelista solo te tira un martillo, él te va a tirar el gancho, te vas a tener que disiparte y en ese transcurso que tú corres él te va a pegarte y te va a hacer mierda, te va a reventar. Tú cuando juegas ilusionista tienes que tirar el dash cuando es un stun con el cual te asegura que te va a hacer mierda, como por ejemplo cuando te tiran el gancho. Si te tiran el gancho, recién tira el dash para counterear al duelista. No tires el dash cuando te va a tirar un martillo. Si te logra poner una mina, ahí recién tira el dash. Pero si te tira un martillo y se te pone a pegar, no tires dash porque no es necesario, tampoco te disipes. Si ves que te va a poner una mina, primero tú spaméale con el báculo. Si tú tienes un báculo de ira, tienes muchísima más velocidad que él. Entonces puedes llegar a cancelarle la mina. Los clones también tienen que saber cuándo utilizarlo. Después tienes chamán. Chamán es una clase que también sirve para PvP, pero es un poquito más asquerosa porque si tú ves que están reventándote, le tiras terror y te vas a la mierda. No hay mucha mecánica, eso es todo. Después tienes asesino. Yo el asesino acá no puedo opinar mucho ya que es una clase la cual es la que menos he utilizado. Pero no hay mucha lógica. Es martillo, crítico, le pegas básico, le pegas básico. Después tiras zancada, le vas a bajar muchísima vida. Después tienes que correr hasta que te vuelva a cargar la bestia. Pero no puedes pegarte mucho. Y ya después las últimas dos clases buenas son duelista y ocultista.
La clase duelista, la única mecánica que tiene es el gancho. Tienes que saber cuándo lanzar el gancho, en qué momento lanzar el gancho, cómo usar el gancho en tu beneficio. Cuando te encuentras duelista contra duelista, el primero que tira el gancho es el que va a ganar, va a estar con toda la ventaja de ganar. Prácticamente es eso, el que primer ataque te gana. No lo voy a explicar tan detallado porque la idea es que aprendan cómo utilizar las clases de una sola forma, o sea, hacer una guía específicamente de la clase. Ahora, Ocultista 4. Ocultista 4 es la clase con menos manos que requiere, no necesita mucha inteligencia, pero para el fantasma hay que saber jugarlo, porque necesitas calcular bien cuándo tirar el fantasma, cuándo tirar la bomba, y eso todo, porque no hay más mecánicas. Tienes que saber retroceder solamente cuando se te gaste la habilidad y esperar el recargo. Después, la otra clase, por ejemplo, Destripador, no está en el meta, no sirve mucho para el PvP. Alquimista lo mata a cualquiera, no tiene nada más que velocidad de curación. Doctor Brujo es para familia. Archimago no sirve para PvP en solo, y lo voy a desamigo. Pollo no, no es para PvP en solo, pollo. No, no es para PvP, es para familia. Druida es una clase que sí podría llegar a ser para solo, pero no está en el meta. Las clases, las armas que le sirven o le deberían de servir ya no sirven, son inútiles. Después, la otra que nombré, Brujo. Brujo es una clase para familia o para Odín. ¿Se puede llegar a utilizar en solo? Sí, pero la otra persona tiene que ser muy mala para ganar. Ignio. Ignio ya no es una clase que esté fuerte. Tiene tan poca vida que imagina que hay magos que te guanchotean. La única forma de que Ignio sea bueno es que le hagan un rework que tenga harta vida. Que no tenga un daño excesivo, pero que tenga más vida para poder servir y que no tenga ese fueguito que cambie sus habilidades. Tirador es una clase fuerte, muy fuerte. El problema es que no está en el meta por el arco, o sea, no por el arco, sino que la clase de este tirador no tiene movilidad en resumen. Y como no tiene movilidad, la clase de bruto lo hace mierda. No puede esquivar martillo. Pícaro. Pícaro no es una clase que esté fuerte. Estuvo fuerte en un momento cuando no existían los sets legendarios. Cuando no existían los sets legendarios, estuvo fuerte. Muy fuerte. A tal punto que yo mataba muchísimo con Pícaro. Pero cuando salió el set legendario que te reduce todo, se fueron a la mierda. Pero si te encuentras a alguien morado normal, con Pícaro sí le puedes ganar. Muy fácil. Curandero. Curandero literalmente quedó fuera en solo y en familia. No tiene cómo volver. Ya que salió la morcilla, dejaron al curandero fuera. No sirve de nada. Tiene que hacerle un rework a esta clase. Explorador. Explorador es una clase muy fuerte para familia. En solitario también me gustaba muchísimo utilizarla. Pero en solitario, cuando salió el set legendario de tanque, se fue a la mierda. Pero es una muy buena clase para familia. En solitario también se puede usar bien si es que no te encuentras a un tanque. Glacial. Glacial es una clase para familia y para solo. Pero el glacial no tiene movilidad. Como no tiene movilidad, lo one-shotean y no sirve absolutamente de nada. Pero si es que el glacial te logra agarrarte solamente con el báculo, que aumenta un 25% la eficacia de el daño en inmovilización, ahí es cuando el glacial te one-shotea. Pero si tú lo agarras el primero, perdiste. Entonces, es el problema que tiene el glacial. Por eso es que casi nadie lo saca a vaciar prácticamente. Demente 4, bueno, Demente 4 es la clase de chistosa, porque la habilidad esta y esta no son malas, pero no tienes stun y es una clase tanque, necesitas stunear. Mira, una cosa te digo, que la pasiva que tiene, que te inflige en 20% de daño, está muy buena. El único problema que tiene la clase es las habilidades, que necesita una habilidad que te stunee para que el demente de verdad sea una upgrade. Como esta clase tenga un stun bueno y mantenga la cólera, esta clase va a estar rotísima. Va a ser como un duelista, pero con otro tipo de sinergia, porque no tienes que estar en un círculo para atacarlo, puedes moverte y seguir persiguiéndolo y pegándole. Así que eso es como lo mejor que se podría hacer en el demente. Ese es el cambio que me gustaría hacerle, o que me gustaría que le haga. Así que hasta aquí la guía. Esto fue un poco más explicativo de cómo iniciar. Sería como guía número 1. Después sería guía número 1. Después sería guía número 2. Capítulo, guía de, no sé, de Archimago, guía de Ilusionista. Así que déjenme en los comentarios qué guía les gustaría que yo le haga para explicarlo a ustedes. A ver, no tengo mi cámara como always para que me vean explicando, pero algún día me lo voy a comprar, eso es cierto. Pero eso. Muchas gracias por ver el video. Dejen su like, comenten. Y si eres nuevo y quieres empezar a hacer PvP, es tu momento, porque ya tienes tú. Ya tienes la guía. Nadie le ha hecho esta guía. Y ahora la hice yo. La hice completita. Así que eso. Muchas gracias por ver el video y hasta luego. ¡Viva España!